Este es el sol. Esta es la Ciudad de México. Cuando el sol brilla así en la Ciudad de México es de día. Pero cuando el sol se mete tras aquellas montañas que los geógrafos llaman del Ajusco, en la Ciudad de México suceden tres cosas. Primera, se hace de noche. Segunda, se hace un silencio absoluto. Y tercera, para hacer más profundo el silencio y llevar paz y tranquilidad a los fatigados ciudadanos, hace su tímida aparición la más espiritual, dulce e intelectual manifestación de la música, el mambo. Sí, este es el mambo. Y esta es la bomba atómica. ¿Inventaron los hombres el mambo para olvidarse de la atómica? ¿O inventaron la atómica para olvidarse del mambo? Ambas tienen algo en común. Ambas aterran, ambas enloquecen y hacen que los hombres se muevan. Para correr, la atómica. El mambo para bailar. Lo bailan los pobres. También las que quieren dejar de serlo. Y por supuesto los ricos, que siempre tratan de imitar a los pobres en todo, menos en una cosa, en ser pobres. El público asiste a estos lugares a saturarse de buena música, de aguarrás con soda y de refinamiento intelectual. Pero esta se llama Gloria y viene a ver si este joven, que además de ser un cretino es su novio, le propone matrimonio. ¡Salud! No es catarro, no. Es que ella cuando se enamora estornuda. Gloria es amiga de esta, que también baila mambo. Es viuda, cubana de Cienfuegos, de los cuales se le echan de ver lo menos 99. Se llama Julia. También está imponente. Cuando se enamora se le cierra un ojo. Y también espera algo. Sustituir a la gorda esta que es la bebé. Y a juzgar por la forma en que mira a Julia este, que es el empresario, esta espera que muy pronto se cumpla su ambición. Bien, pues esta y esta no conocen a esta. Su nombre es Marta. Tiene 18 años. Una faldita y un suétercito. Y es tan honrada que no tiene más que un suétercito y una faldita. El suéter lo usa por tres razones. Una de ellas no importa. Cuando se enamora, le da hipo. Y es tan ingenua que su cerebro solo ha aprendido a moverse intelectualmente al compás del mambo. El mambo, culpable de lo que está a punto de suceder. ¡Chispas, ya se me hizo tarde! ¡Hoy sí me mata mi tía! Gracias a Dios que llegaste, mijita. Pásale, pásale. ¿Qué ahora no me vas a sonar? ¿Yo? Ay, ¿cuándo? Anda, ahora acuéstate que yo tengo que ir a un velorio. De acuerdo. Anda, no seas tonta, te daré lo que quieras. ¡Me mato si no me deja! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Corazón! ¡Ay! Bueno, primera vez que un corazón enfermo salva una vida. Porque si no falla, ella se mata. Pobre Marta. Qué mala impresión se ha de haber formado de los hombres. Si es que a esto se le puede llamar un hombre. Menos mal que aún quedan de estos otros. Como Eduardo, quien al fin se ha decidido a llenar de felicidad a Gloria proponiéndole matrimonio. ¿Yo? ¿Tu amante? ¿Tu amante? Estás en las segundas porque quieres. En cuanto te dé la gana, te hago venir. Solamente que tienes que enseñarme todo lo que tú sabes a mí solo y a solas, ¿eh? Yo soy decente. ¿Te enteras, camarón? Decente. Y quiero que sepas que soy un artista. ¿Te enteraste? ¡Un artista! Y no una coleccionista de antigüedad de fenómena, como lo eres tú, viejo impúdico. Debería darle vergüenza proponer esas cosas a su edad. No te dejes, Julia, dile, dale, duro. Cada uno hace la lucha a su manera, ella a la suya y yo a la mía. Nada más que la mía es lucha limpia y la tuya es lucha libre. Y para eso mejor que te busque al médico asesino. ¿Así? ¿Así? Pues, mira, escoge.
o tus 7 días, o esta llavecita de mi departamentito. ¿La llavecita? Te la guardas en el buzón que tiene por boca, viejo chancletero, mugroso, viejo costal de huesos, viejo hueco. ¿Qué 7 días? Ni 7 días. Te me largas ahora mismo. A la calle, a la calle. De mejores lugares que este me han botado en los hemocitos. ¡Y juntas! ¡Ándale, sandunguera, canina! ¡Nenecita, echa a andar, hija del empresario! Fíjate nomás. Me propuso alquilarme un departamento. Todos son una bola de departamentistas sin vergüenza. Ya, hombre, ya no llores y no pasa nada. Ándale, móntate que te vamos a llevar a tu casa. Yo no tengo casa. Ándale. Los hombres. Va. Son unos coyotes. Ni hablar, te quedas. ¿Pero qué es lo tuyo ahora, niña? ¿Y tú por qué lloras? Es que son ustedes muy buenas conmigo. Muy buenas, idiota. ¿Lo dicen por mí? No, no lo digo por ti. No, hombre, por ellos. Pero eso sí se acabó, ¿eh? Ni una lágrima más porque no se lo merece. Lágrimas, la horca para todos. Se acabaron los hombres. Los odio. Los odio. Los odio. Los odiamos. ¡Dole, dole! ¡Me quiero! ¡Arriba, flojas! ¿Tenemos algo para desayunar? Claro, hambre. Eso como primer plato. ¿Y como segunda? No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Nada, nada, nada. No tenemos nada. Agua, ni amor, ni dinero, lo que sea. Pero con el tiempo tendré lo que quiero. Yo no tengo nada. Ni cueros, ni suela. Vivo remendando la piel de mi suegra. No tenemos nada, no más la pobreza, pero con la escoba barro mi tristeza. No tenemos nada y esa es la verdad, porque está primero nuestra dignidad. Yo no tengo nada, ni fe en los amores. Moriré muy casta, sin hits, sin errores, y hasta sin carrera. Para ser perfecta, muero solterona, de la hasta la zeta. No tenemos nada, agua, nadie que nos quiera. Y por mala suerte, ni un novio siquiera. Somos tres que esperan, soñando en la vida, que llegue el momento de vernos queridas. Yo no tengo nada, ni que siquiera, no me vendes agua de la regadera. No tenemos nada, no sé lo que pasa, que yo estamos buena para alguna casa. No sé de cocina, yo soy hacendosa, y hacer tamales, y yo muchas cosas. Yo sueño en un hombre, es claro, que mida 6 pies, en eso soñamos. Querida la tres, yo quiero un palacio que valga millones, un hombre muy macho con muchos calzones. Yo quiero un piloto con un aeroplano para que en la altura me tienda la mano, con su aparatito de televisión para ver las luchas juntitos los dos. No tenemos nada, lo que sea, nada, nada, nada. Pero a mi gigante habla, loca, yo lo espero. Yo tendré el palacio a
como de lugar. Y yo mi piloto para irme a volar. No tenemos nada, nada que interese, y no hemos nacido en un mar que crece. No tenemos nada. Yo quiero un cariño. Yo ya estoy cansada. Yo quisiera un niño. No tenemos nada, 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 nada. De nada ni nada. Lo agarrarán de ver. Ahora, a buscar trabajo. ¡Ay, sí, no, hombre! Lo vamos a encontrar, yo sé lo que les digo. ¿Para qué vamos? No, sí, por Dios, con buena suerte. ¡Ay, Dios! Pero... Bueno, ya ven, se los dije, nada. Ni en los cafés de chinos nos quieren. ¡Ay, Dios mío, qué trabajo! ¿Para qué te moriste, difunto? ¿Y cómo se llamaba? Pepe, pero de cariño le llamábamos Pepino. ¿Y de qué se murió? Pues tú verás. El médico llegó, lo asculcó, me asculcó a mí también y me preguntó. ¿Qué era su marido? Bombero. ¿Y usted de dónde es? De Cienfuegos. ¡Ah! El bombero. ¿Y usted de Cienfuegos? Y certificó muerto en el cumplimiento de su deber. Pobrecito. Saldría cola. Mejor sería llevarnos a la casa para que lo vea don Pepe. ¿Y ese señor es de confianza? Ah, es doctor y la confianza se la toma él. Anda, échanos agua mientras nosotros la subimos. ¿Y de dónde la saco? ¡Hombre, que vea si viene alguien! Ah. Ah. Ay. 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 Agua, 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 agua. Agua, agua, agua. ¡Agua, viene chiflando! ¡Agua, chiflando! ¡Agua, agua! ¡Ay! Por poco le abren la cabeza como nuez. ¡Crack! Pobre muchacho. Al causante de esto debían fusilarlo. Ahorcarlo. Matarlo a palos. Debía yo dar parte a la policía. Pero, viejito santo, ¿por qué molestar a gente tan simpática? Y andan siempre tan ocupados. Nosotros lo cuidaremos. Además, no es grave, ¿verdad? El golpe fue en el cerebro. Posiblemente haya producido algún derrame interno. Mientras no estemos seguros, no debemos moverlo de aquí. ¿Qué? ¿Que no se puede ir? No, hijita, porque si se va, nos exponemos a que se nos vaya. Eso es lo que queremos. A que se nos vaya al panteón. Y entonces sí, no tendría más remedio que dar parte a la policía. Entonces ni hablar. De aquí no se mueve ni para ir a escupir. Ni hablar. Una cada tres horas. Y déjenlo dormir. Ah, y sin moverlo de aquí, desnúdenlo con cuidado, sin zarandearlo mucho. No se vaya a producir el derrame. Y si recobra el conocimiento, me avisan enseguida, ¿eh? ¿Desnudarlo? Yo no sé nada de eso. ¿Ni yo? Ni yo, porque mi Pepino se desnudaba solo. Bueno, pero pues no hay otro remedio, así es que... Vamos. Ay, Dios. ¿Y ahora por dónde empezamos? Yo recuerdo que mi Pepino lo último que se quitaba era el sombrero. Pero este no tiene sombrero. Pero tiene zapatos. Y a juzgar por la forma en que se atropelló solo, eso es lo que usa por sombrero. Ay, vamos, apaga la luz.
enciende ya. Ay, Virgencita de la Caridad, que no se le haya derramado nada. ¿Quién será? A ver, vamos a buscar. Nada. Ay, nada, aquí tampoco. Ay, miren. Nacional Monte de Piedad. ¿Y qué se podía esperar? ¿Y qué te importa? ¿A nombre de quién está? Raúl Mendoza. Raúl Mendoza. ¡Ay, Raúl Mendoza! ¿En qué lío nos has metido? Hombre tenía que ser. Me da un coraje. Se necesita ser un cometrapo para hacernos lo que nos has hecho. ¡Ay, hombre, ayúdenme! ¿No ven que no puedo? Ay, cuidado, no la vayas a tirar, no la vayas a tirar. Ya ves, ya la tiraste. Ay, hombre, ven que no puedo y nadie me ayuda. Pues dale más. Dale más para que se cure. Porque si se muere esa mugre, me desgracian. Ay, hombre, casi sería preferible mejor ir a la cárcel todas que servirle de niñeras a un ser perteneciente a la más despreciable de las criaturas que hay en el mundo. Un hombre. Va. Va. ¿Pero qué te pasa, viejo? Ay, ahora sí se murió, ya se murió. Y dale, no lo sugestiones que se va a morir de veras. No, hombre, si nada más se desmayó. Ah, bueno. ¿Berroquios caminoles y argundios camalotes? Ay. Este me la ganó. ¿Está soñando? Sí, sueña que está comiendo. ¿Y cómo lo sabes? ¿No oíste? Dijo algo de mole de guajolote. ¿Qué mole ni mole de guajolote? Dijo algo de camote. ¿Ya ves? También se come. ¡Ay! Ya encontré mi guitarra. Nada más que engordado. Me asustó usted. ¿Cómo se siente? ¿Dónde está mi guitarra? Se rompió con el golpe. Ajá. Escuindra los prolotes. Ajá. Comprendo. Ajá. Comprendo. Ha de ser ruso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que me agarra! ¡Que me agarra, que me aplasta! ¡Ah! ¡Mi guitarra! ¿Qué es lo que tengo? Sabe, el doctor dijo ajá. que... Ajá, ¿y si la función empieza antes? ¿Qué cosa? Dijo que... Que como el golpe había sido en la cabeza... Ajá, sus dos y tres más. Ah, y mi resto. Corrida, yo gano. Podía tener un derrame. ¡Fiebre! Haberlo dicho, ¿qué es lo que tengo? ¡Fiebre! ¿Qué es la fiebre? ¡Ah! Yo tenía mi cascabel con una cinta morada y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que jugara con él. ¡Ay, cómo resumba y suena! ¿Cómo resumba y suena? ¡Ay, laralay! ¡Ay, laralay! ¡Ay, laralay! ¡Lalalay! ¿Dónde está mi cascabel? ¡Ay, yo no sé! ¿Cuál cascabel? ¡Ay, dónde estoy! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? Es un caso claro, clarísimo, de amnesia total. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Pérdida absoluta de la memoria, no recuerda nada de nada. Es como un niño recién nacido. Tendrán ustedes que enseñárselo todo. ¿Todo, todo? Como a un niño. Desde comer hasta vestirse. Pásale, hijo, pásale. ¿Qué quieres? Mi guitarra. Ahí lo tiene. ¿Se acuerda de su guitarra? El subconsciente. Por lo demás, es un caso perdido. Ustedes y yo sabemos más de él que él mismo. Y si no, verán. Hijo, ¿cómo te llamas? Hijo, atiende. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Trata de hacer un esfuerzo. ¿Cómo te llamas? ¿No te dice nada este nombre? ¿Raúl? Raúl. Ay. Que tengo hambre. Ahí tiene.
Otro síntoma claro de amnesia. Los amnésicos comen y comen y comen porque, claro, como todo se les olvida, pues se les olvida que han comido. ¡Tengo hambre! Sí, pues no tenemos ni para nosotros. Pues échenlo a la calle y que Dios lo ampare. ¡No, no, no! ¿Cómo lo vamos a botar así como un perro? Claro, está enfermo y aunque sea un hombre, pues... Pues si no es un hombre. Es como un niño, usted lo ha dicho. Y mientras sea como un niño, pues no es un hombre. Es un niño perdido en la niebla de una oscura noche cerebral. La amnesia. Oh. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? No les digo, el inocente no recuerda ni los espejos. ¡Angelito de Dios! Bueno, denle de comer a sus horas y todo lo que pida, ¿eh? Ah, y si recuerda algo me avisan. Aunque lo dudo, está como una cabra. ¡Ay, tengo hambre! ¡Tengo hambre! Hay que hacer algo, pero inmediatamente. Ese algo es buscar trabajo. ¡Tengo hambre! ¡Ay, Marta, por Dios, llévate a ese niño a dormir! ¡Pero es que tiene mucha hambre! Oye, chica, dale algo de chupar mientras conseguimos chaucha con qué taparle la boca. Bueno, pues, manos a la obra. Ni hablar. Bueno, ya están los tres. ¿Tienen alguna preferencia o lo sorteamos? Lo sorteamos, porque aunque sea de fogonera, yo acepto. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Cálmate, ahorita vamos a traerte algo de comer. ¿Algo? Una vaca entera. Con todo y de cerro, hay que ver el saque que tiene el angelito. Bueno, viene. Mi técnico de eficiencia. Él les hará una pequeña prueba psicológica para saber cuál de ustedes tres es la más apta para el trabajo. Adelante. ¿Cuántos son dos y dos? Cuatro. ¿Cuántos son dos y dos? Si compramos tres y vendemos cinco. ¿Cuántos son dos y dos? Pues, si los sumamos son cuatro. Y si los ponemos uno juntito al otro son 22. ¡Ja! Precisión, seguridad. Astucia, espíritu comercial. Lógica aplastante. ¿Con cuál se queda usted? Con la de las ligas azules. ¡Ay! Ay, qué bien le gusta el masaje. Queda usted contratada. Me encanta. ¿Con quién estudió? ¿Yo? Con un gran médico japonés. ¿Cómo se llama? El médico Sakigrashi. Ahora las piernas. Ay, qué figura tan linda tiene usted. Así quiero que me deje. Ah, ¿así? Así. ¿Cuál es su régimen? Ay, gimnasia. ¿Masaje? Ay. ¿Comer poco? A veces no como nada. Ay, lo mismito que hago yo, no me explico. Señorita, ¿y usted dice que haciendo lo que usted dice, estas llantas se me caerán? Por supuesto. Ay, qué bueno. Señora, por supuesto se le caerán a las rodillas. Así que es usted la institutriz para servir a usted. No se trata de mí. Yo hace muchos años, bueno, no tanto, que abandoné el liceo. Se trata de mis querubines. Chacho, Chicho, Chucho, vengan acá. Niños, esta es su nueva institutriz. Saludo musulmán. Es bueno que sepan de todo. No diría yo tanto. Limítese a ilustrarlo sobre lo clásico. En literatura, Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega, Homero, Virgilio... ¿Pepín? Pepín, mi marido, se lo sabía de memoria. En música, claro. Mozart, Bach, Beethoven, Chopin... Supongamos, ¿y el resto? Y el resto, claro, ahí tiene usted el piano. Y si algo le hace falta para ilustrar sus lecciones, pídalo nomás. Y ahora, con su permiso. Me voy. Tengo un té canasta. Niños, pórtense bien con su institutriz. Con usted ordene, madre.
¡Ay, esto era! Y yo que los creía fenómenos, escapó una pantalla de televisión. ¡Que me muero! ¡Les digo que me estoy muriendo! ¡Haz un esfuercito! Mira, ya falta poco, anímate. ¿Y para qué? Si ya me voy a morir. Se me van a caer los brazos. ¡Ay! ¿Dónde están? Aquí, donde siempre lo has usado. Ay, pero no lo siento. Y yo mis dedos, mira. Ahora ya nunca voy a poder aplaudir. Bueno, Magdalena, después lloran. Vamos a ocupar el padre magnético. ¡Ay, pobrecito! Todo el día sin comer. ¡Ay, mi cintura! ¡Ay, hombre, estoy dando! ¿Pues qué crees que no duele? Ahorita vengo, voy a ver cómo está. ¡Ay! Con hambre, ¿cómo quiere que esté? Pero aquí hay bastante chaucha. ¡Ay! ¡Me está rezando! Pues búscalo. Sí, sí. A ver si está en nuestro cuarto. Ay, muchachas, por favor, ayúdenme. ¡Socorro! ¿No ven que estoy engarrotada? Tampoco está. ¡Ay, Dios mío! ¿No le habrá pasado algo? ¡Ay, ayúdenme, por favor! Si lo único que les quiero es que me vuelvan a sentar. ¿No ven que estoy engarrotada? ¿Se ha ido a la calle? ¡Ni lo mande Dios! ¡Figúrate en la calle con la magnesia esta! ¡Ay, hombre! Ay, ¡pónganme un baño! A ver si con el agua caliente me desengarroto. ¡Hombre, ándale! ¡Baño! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Mis riñones! ¡Se ahogó! ¡Sí, pobre! ¿Pero cómo si la tina no tiene agua? ¡Raúl! 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 ¡Raúlito! ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Qué? Ay, ¿pero qué estás haciendo aquí? Buscando mi guitarra, pero no está. Sal de ahí. No puedo. ¿Pero por qué? Porque ya se me olvidó cómo entré. Pobrecita, hacía como un niño. Tengo hambre. Ay, venga, ándale. No, otro buchito. Ahora tómatela, acábatela, por favor, toma, acábatela, ándale. ¡Hombre, que me estoy ahogando! ¡Espérate! Mira, ¿ya ves? Ahora, pues tú también. Dame un bizcocho. No, si te la tomas toda, te doy un premio. No. Mira, esto es un plátano y se come así. Le quitas la cascarita así, toda muy bien, ¿ves? Así, mira, ¿te fijaste? Y se come así. A ver, ahora tú. ¿Así? Así. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pobrecito! ¿Cómo estaba tieso? Se creyó que era un plátano. Ya vámonos a acostarnos. ¿A acostar? ¡Vámonos! No te embulles tú, ¿no? ¿Pero que yo debo dormir parado? Nomás solito. Y ahora reposar, que es orden del médico. Y trata de recordar quién eres y ponte a pensar. No, si yo me pongo, pero por más que me pongo, no me repongo. Ay, ay. ¿Y dónde está la cama? Porque ya se me olvidó. A ver, yo te llevo. ¡Ping! ¡Pues no, señor! ¡Sordo que nunca se asiente! ¡Ay, ay! ¡Ping! Está rodeado de agua por todas partes. ¡Ping! Menos por una. ¡Ping! ¡Chucho! ¡Ping! ¿Qué es lo tuyo? ¿Cómo se dirá en la señora? ¡Ping! ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo se dirá Julia en álgebra? ¡Qué maravilla! ¡Qué adelantado! ¿Me llamó, señora? Sí, Julia. Quiero demostrarles a mis amigas los progresos que han hecho mis angelitos bajo sus sabios y profundos conocimientos pedagógicos. ¿Tiene la bondad? Es que estábamos en la lección de música. Tanto mejor. El gran psicólogo Colagócolo, doctor Straywan, dice que a los niños no hay que cortarle la inspiración, menos tratándose de una sinfonía de Umsky. ¿Umsky? Entonces, prosiga con la cátedra delante de nosotras. Me encanta la música de Umsky. A mí me fascina. Es tan
Y con tanto. Y su... su... ah, ah, por algo es un genio, Chopita. Por algo es un genio. Adelante, Julia. Adelante. ¡Ah, contra apunte! Y en clave de fu, con sus calderones y al compás del dólar. 1x8.86, con sus bemoles y sus becuadros. ¡Tacile! ¿Y qué hay de malo en eso? Beethoven. Va. Y curicui y a mucha honra. ¡El gimnástico! ¡Pobrecito! Si ya se te olvidó hasta cómo se usan las camas. Oye, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que comí? Pero si estás comiendo, nenecito. ¿Ah, sí? Entonces, ¿a esto se le llama comer? ¿Y en qué forma? Ah, lo que quise decir fue... ¿Dónde está mi guitarra? Ángel de Dios, si estás como una cabra y yo sin trabajo. ¿Sí? Pues me botaron. Ah. ¿Pero qué te pasa? Oh, que mejor quisiera estar muerto, que no sirvo para nada, que no sé nada de nada. Más me valiera morirme. Si eres como un niño. Oye, Julia, ¿y... ¿por qué hay niños, Pues porque la cigüeña se lo traen a las mamás. ¿Y qué es una cigüeña? Una mensajera de amor entre esposos. Ah, sí. El amor. Eso sí como que lo recuerdo cada vez que te miro. ¿Y de qué te acuerdas? No sé, palabras. ¿Cuáles? No, mejor no te las digo porque a lo mejor son malas y te ofendo. No. A ver, dímela, por supuesto, para corregirte. Bueno, pues, entonces ahí van. Mango, me gustas. Ay, poderoso jorongo, cómo me pican tus lanas. Ay, mamá, qué tren tan largo, nomás el cabuz diviso. ¿Sigue? ¿Sigue? Y que tengo ganas de agarrarte por la cintura. Ya ves, ya te acuerdas de algo. ¿De qué? De la cintura. Ah, pero ¿a esto se le llama cintura? Qué gracioso que yo tuviera ganas de agarrarte por la cintura, ¿verdad? Y de besarte apasionadamente, salvajemente, como nadie te ha besado todavía. ¡Ay, Pepino! ¡Ay, Pepino, tu rebombero cumple con tu deber o no respondo! ¡Ay! Oye, oye, ¿por qué te vas tú? Ay. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, quién le grito! ¡Ay, con quién estaba yo! ¡Ay, mamá, la amnesia! Incertidumbre me mata, vamos. Estoy segura que te ha ido lo menos 3 kilos. ¿6 kilos? ¿Verdad? Si me siento ligera como un pajarito. No, señora, he sido yo la que he perdido 6 kilos. A ver.
maldito magnésico chancletero. Nada, nada, que esta basurita no me va a cerrar el ojo. Buenas tardes. La renta. Precisamente 3 mesecitos. ¿Apenas? Apenas y muy negras me traen ustedes para cobrarles. Así es que... Pues venga mañana, porque ahí adentro no hay nadie. Y precisamente iba saliendo a tomar un helado. No faltaba más, yo la acompaño. Vamos, vamos. No puede negarse. No puedo negarme. No, vamos. ¿Ya terminó usted la carta que le dicté ayer? La de ayer era para mañana. La que estoy terminando es la de antier. Ya está lista. No he tenido tiempo de correr. Estúmedos calientes. Estimados clientes. Ah. Como el fasgo central de la pandurga remurmucia la pinola plateca, así el chungo se esquina sobre purga, el simpurcio de ardós en la teteca hará que la chalena ni encurda ni arropija, la redifla ni enchufla ni escoriaza, y enchimplando en sus trepas la escondrija, con casconia ventral que escalambrija, dice la escartumpercia mermelaza. ¡Qué inocentividad tan cuncumija! A 7 de mirso de 1452. ¿Está mal? No. Falta uno que otro acentito nada más. Pero no tiene importancia, no se preocupe. No se preocupe. Solamente que esta noche me voy a ver precisado de utilizar sus servicios en mi departamento bravudo. Privado. Espero que no tendrá usted inconveniente, ¿verdad? No, señor, ninguno. Muchas gracias. Tienes hambre. ¿Hambre? ¿Y qué es el hambre? Vaya, que ya ni eso recuerdas. Desgraciadamente sí. Una muy agradable experiencia, mas no por ello menos despreciable y burda necesidad animal, puramente bestial. Bueno, mira que viéndote comer, nadie diría que piensas eso de la comida, ¿eh? ¿Y qué es la comida? ¿Qué? Proteínas, vitaminas, hidrocarburos, grasas, hipócritamente disfrazadas de chuletas, manzanas y rábanos. ¡Qué porquería! Sin la que no podríamos vivir. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida? Vil materia, materia vil, que odia, traiciona y se pudre. Sí. Dinero, dinero, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Ni hablar. Veo que ya estás recuperando el juicio, ¿eh? Es que hasta un pobre amnésico como yo recuerda estas verdades al ver ciertas cosas. ¿Qué cosas? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. Yo no recuerdo nada de nada. Pero presiento que si llegara a acordarme de algo, sería la forma de regalarte joyas brillantes y minks blancos y azules y a cuadritos y Cadillacs. Gloria. Raúl, me estás agarrando la cintura. ¿Ah, sí? Uh-huh. Esta estrechez corpórea situada entre la caja torácica y la de la... De esta parte de la... ¿Cómo se llama esto? Cadera. ¿Cadera? ¿Se llama cintura? Sí. Cintura. A mí me parece haber oído esta palabra antes. ¿Y para qué sirve tú? ¡Ah, ya sé! Sirve para que no se caiga el cinturón. ¿Eso? Ahí tienes. La naturaleza sí que es sabia. Inventar las cinturas antes que los cinturones. Los labios... Antes que el beso. Ah, pero que tú ya sabes lo que es un beso. No, pero lo presiento. Un beso es... Nada más esto. ¿Qué? Nada más. Esto. Un intercambio de microbios y nada más. Nada más. Ay, qué asco.
pensar que por esto, que dura tan poco, arman tanto escándalo? Pura publicidad, ¿no crees? Sí, eso es. Y pensar que hay tantos tontas que se lo creen y que se pierden. Gente diminuta, gente despreciable, gente ruin, eso es todo. ¿Raúl? Invitarme a tomar helado sin soltarme la manita. Con lejía me la voy a lavar. ¿Qué hiciste, gimnástico del demonio? ¿Qué? ¿Es a mí, señora? Sí, sí, a ti mismo. No te me hagas el monje loco. Perdóneme, señora, pero es que no recuerdo si hemos sido presentados. ¿Que la conozco? No me diga. Sus facciones me son muy familiares, además de ser muy hermosa, señora. Ah, esos ojos y esa boca. Y esta parte de la... lo que es, detiene el cinturón, ¿cómo se llama? La hebilla. Ay, esa hebilla, señora. ¡Qué barbaridad! Ay, pero pobrecito, si no sabes lo que hace, no te volveré a dejar solo ni un minuto. ¡Achí! A mí me cayó una basura, pero tú no tienes más que catar basura. ¡Ja! Tú eres la que... ¡Yo! ¿Qué? ¿Dónde está mi guitarra? ¿Dónde está mi guitarra? ¿Dónde? ¿Otra vez? Anda, dale su medicina. Dásela tú. ¿Pero no ves que ya no hay? Pues vamos a la botica a comprar una. Pues ve tú, porque yo no estoy vestida. Pues te viste y vas conmigo. ¿Dónde están mis guitarras? ¡Ay! 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 ¿Quién están, Julia y Gloria? No las he visto. Y si las he visto, ni me acuerdo. Ajá. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Que no ves que si se da cuenta el casero nos va a correr a todas? Ándale, vámonos. Marta. Ay, no, Raúl, quita las manos de ahí. ¿Por qué? Es mi cintura. ¿Cintura? A mí esta palabra me suena. La que te va a sonar soy yo si no quitas las manos de ahí. Ah, a mí nadie me quiere. Yo estoy solito. Y estoy seguro que el día que me muera nadie va a ir a mi entierro. Ay, no digas eso, Raúl. Pobrecito. ¿Cómo crees que no habíamos de ir encantadas? Y te queremos mucho. No, mentira. Y tú eres la que menos me quiere de todas. ¿Por qué dices eso? Porque nunca me lo demuestras. Ni siquiera me has dado un besito. ¿Y para qué? Si te beso y se te olvida, es como si no te hubiera besado. Quita las manos de ahí. ¿Y para qué? Si te toco y se me olvida, es como si no te hubiera tocado. Ay, es verdad. El pecado no está en tocar, sino en saber que se ha tocado. Además, el médico dijo que eras como un niño chiquitito, al que había que enseñarle todo. Y dime, ¿qué quieres que te enseñe? ¿Aritmética? Marta. Mamá.
corriendo para avisarles que esta noche voy a llegar muy tarde porque el jefe quiere que le vaya a hacer un trabajo al departamento. ¿Al departamento central? No, al suyo, calle de los Lobos número 11. Ay, niña, no seas tan ingenua. Ese viejo debe ser más resbaloso que un ostión enjabonado. Sí, claro. Busca lo que todos buscan. ¿Ustedes creen? Mal pensadas que somos. Bueno, ¿y entonces qué hago? Pues no ir. ¿Y el trabajo? Que se lo lleve el demonio. Lo mismo que nosotras. Las tres en la calle. ¿Las corrieron a ustedes? Sí, hombre. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Buscar nosotros. ¿Pero inmediatamente o antes? Mejor antes. Oh, pobrecito. Ya ni bañarse sabe. Se le olvidó quitarse la ropa. Uno, dos, tres, cuatro. Pam, pam, pam. Tarirororiro. Pam, paisa. Tarirororiro. Uno, dos, ¡achú! Tres. ¿Qué? ¿Qué hacen? Uno, dos. Estirad los huesos, caballero, que se enmohecieron por andar tratando de trabajar en lo que no servimos. ¿Y para qué sirven? Hey, tú mira, sin burla, que servimos para muchas cosas. Que sean bailar, ¿eh? Ah, pero esto se llama bailar. ¿Otra vez? No, no, yo pregunto porque como nunca me acuerdo de nada. Ay, qué bonito. Enséñeme, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿A bailar? ¿Para qué sirve esto? Para que nos vean, gustemos y nos contraten. Y podemos ganar dinero. Y para darte de comer, mi cielito. No, hombre, porque lo que es esta noche no tenemos ni un quinto para cenar. Pero ahora vete a sentar y tranquilízate si quieres comer calientito. ¡Ay, qué lindo, tranquilito! ¡Qué obediente! ¿Y qué va a hacer cada una de ustedes? Yo voy a comenzar con el tibita, para que lo tuyo, chico, ni hablar. Sentimiento que... Pues como te iba diciendo, es un numerazo. Imagínate, estás de toro, yo de torero, ¡ole en el mundo! Ni hablar, y este es el picador, ¿qué hubo? ¿Y qué dices? Que no, digo que el numerito es una birria. Y solo me gustaría, mis adoradas criaturas, si el toro fuese de verdad y las mandara a la enfermería. ¡Ay, qué señor tan despiadado! ¡Viejo guanajo! No, claro, tenía que suceder. Si yo se los dije que no íbamos a encontrar, pero ustedes... ¡Vamos! ¡Vamos!
podemos pasárnosla como sea. Pero al pobre, ¿cómo vamos a dejarlo sin comer? Y tan amnésico que está. No es amnésico, es famélico. Mira, pobrecito. Tiene hambre. Trae acá ese 20. Buen hombre. Tenga usted. Quisiéramos darle más, pero es lo único que tenemos. Y si no tienen más, ¿por qué me dan esto? Porque a usted le hace más falta que a nosotras. Y abríguese, que está haciendo frío y va a comenzar a llover. Y tome usted un camión para que no se moje, porque ya su edad es peligroso. Pablo, sigue esas jóvenes y tráeme su domicilio. Don Ricardo, está usted irreconocible. Es usted un genio para disfrazarse. Sí, Pablo. ¿No va usted a entrar? ¿A dónde? A la fiesta. ¿A la fiesta? Sí. ¿A qué fiesta? A la que han organizado para la desnutrición de los desnutridos. Ah, gracias. ¿Vamos, don Ricardo? Sí, sí. ¿Entramos? Sí, entramos. Se ha divertido el señor. No como, no bebo, no bailo, no brinco, no. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Quiero dormir! ¡Dormir! Para el hígado. Para la úlcera. Para el insomnio. Para lo que sea. Su colagogo. Gotas de coramina. Digestónico. Salsa tabasco. Salsa tabasco. ¿Salsa tabasco? Ya te la tomas tú. Que te la tomas tú. ¡Ay, ah, pica! ¡Qué barbaridad! ¿Comienzo? No quiero lectura. Entonces, ¿qué desea el señor? Vivir, ser feliz. Tener libertad para volver a mi profesión de actor. Correr esos mundos, correr la legua, saltar por los balcones, de ver los hoteles, cargar las maletas, ser feliz. Imposible. El señor es millonario y... ¡Malditas sean mis millones! Y maldita sea la hierba que comió la vaca que dio la leche para el primer biberón que tomó el gringo ese que descubrió petróleo en los terrenitos que heredé de mi difunta Palmira. Yo sería un gran actor. Como los Soler, los Borrás, otros más, como estos. Y no un pobre millonario desgraciado con barbas postizas. ¡Ah, ya, ya! ¡Sí! ¿Bueno? ¡Pasé! ¡No estoy! ¡Que no estoy! ¡A como se le dé la gana! ¡No quiero más petróleo! ¡Sí! ¡Ya contestaré, ya! ¡Ya 16% imposible! ¡No le digo que imposible! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Me da su pincio! ¡Basta ya! ¡Esbirros del vil metal! ¡Supónteros! ¡Que no venís nada más que a sacar y a robar y a quitarme todo lo que os da la gana! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Si quieres, culero! ¡Ser! ¡No lo querés! ¡Vini, vini, vici! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Fuera. Desde que soy rico, solo un favor he recibido. Veinte centavos de vida. Ya, no me martiricen más, no me torturen más, pero... ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me miran así? Pero no se dan cuenta que no soy responsable de mis actos, que tengo menos cerebro que una jaiba. Que no soy más que un pobre amnésico. Raúl, esto se acabó. ¿Acabó? ¿Qué quiere decir esa palabra? Lo que no te importa. Está bien ser justicieras, pero no crueles ni groseras. Eso, diles. ¿Aprovechadas con los niños? Has dejado de serlo. No me calumnies. Ya estás muy aliviado. Sí, desde hoy en adelante hemos decidido que dejarás de ser hombre. ¿Y entonces qué voy a hacer? ¡Una mujer! ¡Mangos! Y yo tendré poca memoria, pero no tan poca. Queremos decir que mientras vivas con nosotras, tienes que portarte como si fueras otra compañera. Uh-huh. Y buscar trabajo igual que nosotras. Y hablar de cosas de mujeres. Y limpiar la casa, y lavar la ropa, y los trastes. ¿Cómo te cae eso? Y no. No. ¿No qué? No ponernos nerviosa. Eso. Ay, ¿no les parece un poquitito exagerado? ¿Eso o a la calle? Eso. Bueno, entonces, a comer. ¡Santa palabra! ¿Qué hay? Como estamos entre mujeres, suprimo la cortesía. Y como estamos entre mujeres, podemos decir lo que pensamos de los hombres. Son una bola de canallas. ¡Qué horror! ¿Verdad? Sí, todos son unos cínicos, aprovechados y traidores. Afortunadamente, nosotros no los queremos para nada. Yo, desde luego, no. ¿Quién será? Como afortunadamente soy de las pocas mujeres que no son curiosas, no voy. ¿Qué desea? Verlas, arrodillarme y besarles las manos. Así. ¡Ay! Son buenas. No hay más que verlas, ¿eh? ¡Ay, por Dios, señor! ¿Qué hace usted? Pedir, rogar. Una vez me dieron ustedes 20 centavos y ahora quiero... ¿Otros 20? No. Solo un poco de cobijo, un mendrugo de cariño y unas migajas de afecto. ¡Qué bárbaro! Ah, ¿este es aquel que...? Sí, una vez... Me favorecieron ustedes desinteresadamente. No me van a negar una limosna de cariño. No se ponga así, no llore. Me tienen acorralado. No me dejan vivir. Me persiguen. ¿Quién? Las cosas, la vida, las gentes. Los gendarmes. Oiga, jovencito, otro chistecito más y lo mando a hacer al... He huido de todos. No tenía dónde ir. Y me acordé de ustedes. Tengan compasión. No vivo. No como. ¿Tiene usted hambre? De ternura y de ternera. Se le ve en la cara. Le voy a... Yo lo que quiero es corazón. Pues como no se conforme con frijoles... ¿Quién es este joven que comió payasito? Un pobre amnésico. Pues lo recogimos en la calle. Tirado, herido y abandonado. Y un poquito atropellado. Otra buena obra. ¿Por qué no hacen lo mismo conmigo? ¿Pero cómo? ¿Quedarse aquí? No, puede ser, caballero. Ya con eso tenemos bastante. ¡Ay, Dios mío! ¿Otro más? Y tan pobrecito. Si no me dejan, me moriré en la calle como un perro. No crean que soy un cualquiera. No. He sido un gran actor, luego millonario, ahora
una pared, un grano de polvo. Nada. ¡Qué bárbaro! ¡Por caridad! ¡Por caridad! ¡Estoy enfermo! ¡Ay! ¡Ay! ¡El colapso! ¡Ay! ¡Madre! ¡No me corran! ¡No! ¡Ay! ¿Pero qué tú tienes? ¡Este se muere! ¡Acuérdense de lo que les digo! ¡Que se muere! ¡Ay! ¡Se le están volteando los ojos! ¡Pasión! ¡Sufro tanto! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Se ha desmayado? ¡Por favor! ¡Pero señor! ¿Qué le pasa? ¡Ya verán que pronto se... ¡Lo que tiene es debilidad! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, venga! ¡Está viejito! ¡Pobrecito! ¡Con cuidado! Siéntese ahí, por favor. Tenga, cómase estos frijolitos. ¿Frijoles? Ándele, sinvergüenza. Sinvergüenza. Si no, nos enojamos. ¿Enojarse? No, no. Comeré. Comeré. Pobre úlcera. ¿Quién? Están viejísimos. ¿Cómo? No, que están riquísimos. Coma, viejito, coma. Ándale. Raúl, dale de comer. Venga, póngase salsita de chile con ganas, ándale. ¿Chile? Dios mío, no, no, no. Lo acuso, ¿eh? Parece tan bueno. Sí, hombre, y se ve que ha sido alguien, ¿eh? Y como en el barrio empiezan a murmurar de nosotras por Raúl, estando él ya no. ¿Sabes? Podríamos decir que es nuestro tío. Sí, sí. Mejor tu abuelito. ¿Por qué no tu papá? Bueno, mejor nuestro tío. De hecho, yo no tengo valor para correrlo, ni ustedes tampoco. Miren lo que contento está. Así cómaselo, cómaselo todo. Ah, si no, no lo queremos, ¿verdad? Ajá. Así, así su chilito, ándele. Así. Hemos decidido que se quede usted a vivir con nosotras. Gracias. Muchas gracias. No, no se arrepentirán ustedes. Siéntese, siéntese y coma más. No, no habrá otra. ¿Cosita? Sí, cómo no. Chicharrón con frijoles. ¿Qué pasa? Ay. Si quieren, les doy 200 pesos. ¿No nos podría dar algo más? No los vale. Se los compro por hacerles un favor. Bueno, venga. ¿No me van a dar factura? Ay, niño, qué optimista. ¿Pero de qué museo saco una factura para esto? Bueno, está bien. Toma, la póliza de seguro. Ay, viejito. Nadie sabe lo que vales más que nosotras. No te hubiéramos vendido. Pero te entiendes, ¿verdad? Ahora vas a tener muy buen dueño. Y no te va a faltar ni tu gasolina ni tu aceitito. No tenemos nada de amor ni dinero. Pero con el tiempo tendré lo que quiero. Pam, pam, pita, darari. ¿Qué le parece? Ah, una mesa digna de un rey. Ya la tendremos nosotros también cuando triunfemos en el teatro, todas las noches. ¿Se claro imaginan? Sí. Claro. Después de la función, a casita, a tomarnos una copa mientras nos quitamos el maquillaje. Después, a cenar y a reírnos de las tonterías y camelos que suceden en todas las representaciones. ¿Qué os parece? Ahí está. Venga, termina de encender las velitas. Vamos a con las mañanitas. Bien, vamos. Estas son las mañanitas. ¡Ay, era el vecino de arriba! ¡Ábranla, que vengo herido! ¡No las vayas a salpicar! Pero, ¿y qué están haciendo? Esperando a ustedes de que éramos niños. ¿Ah, sí? No, no, no. Yo puedo explicar perfectamente lo que pasó. Yo le y una camisita y un saquito, y como soy compositor, pues, ¡puf! La amnesia.
¿Y ya no me acordé cómo regresar? Querido, tienes menos vergüenza que el gato de un carnicero. Eres un felino. ¡Miau! Cochino. Un momento, caballero. Yo, entre todos, yo soy un caballero. Y nunca jamás... ¿Qué es esto? ¿Una cintura? Guitarra. Sí, una guitarra que te hemos comprado. Y un pavo para celebrar tu cumpleaños. Y te íbamos a cantar las mañanitas. ¡Canalla! ¡Borracho! ¡Despreciando! ¡Desagradecido! ¡Monstruo! ¡Amnésico! ¡Músico! ¡Ay, sí, sí! Sí, soy todo eso y mucho más. Me emborraché con unos amigos y me olvidé de ustedes. ¡Soy una cucaracha! ¡Písenme! ¡Desprécienme! ¡Odienme! Por favor, ya no lloren más, porque me están mojando los pies y me va a dar catarro. No llores. ¿Y tú qué? Pero es que yo tengo motivo, porque estoy enamorada de él. ¿Tú también? Ah, ¿pero ustedes? ¡Qué calladito se lo tenían! ¡Y se lo creyeron! Yo dije mentira para sacar verdad. Igualito que yo. Y yo solo quería saber si ustedes también... Las tres pensamos lo mismo. ¿No es chistoso? Chistosísimo. ¿Cómo pudieron creérselo? Cuando yo me enamoré, será de un hombre. Pero un hombre de verdad. Grandote, fornido, que me baje el sol, la luna y las estrellas si se la pido. No una lombriz convaleciente como lo es Raúl. Yo soy un poquitito más práctica. Me conformo con un hombre que sea guapo y que tenga como mínimo $1,000,000 y que me regale alhajas, pieles y que me lleve a viajar a todas partes y a Nueva York. Y no Raúl, esa rata olvidadiza. Yo pido menos, nomás un hombre sencillo y cariñoso, que me hable con pasión y que me dé todo su amor. Y se case conmigo. Y no un amnésico egoísta. Y loco y feo como Raúl. Raúl. Bah. Fuchi. Me da gusto que pensemos igual. Sí, todas queremos algo de los hombres para poder quererlos. Sí, somos muy interesadas. Eso es. Somos las interesadas. Frías. Crueles. Despiadadas. Y para probarlo propongo que mañana... Raúl. No, mamá. ¿Qué? Al cabo que no lo dicen en serio. Quiero que sepas que ya estamos cansadas de ti. Sí, de tu apetito y de tu amnesia. Y te odiamos por feo y por grosero. Déjele, al cabo es broma. Jovencito, si supiera usted algo de actuación, comprendería que el matiz es sincero. Ah, pero es serio. Ah, pues entonces exijo una explicación. No me van a correr así como así. Ni a un perro se le echa a la calle de esta manera. Quiero una explicación. Bravo, bravo. Tenga usted la amabilidad de salir. Tengo hambre. ¿Dónde está mi guitarra? Eso es una guitarra y aquello es una puerta. Salga usted. Basta ya de fingir una amnesia que lo tiene. Es usted un sinvergüenza. Ya somos dos. Joven, no le doy a usted una cachetada porque a lo mejor me la devuelve, pero... Bueno, ya está bien. Raúl,
queremos que te vayas porque... te has enamorado de nosotras. ¿Yo he enamorado de ustedes? ¿De las interesadas, crueles, despiadadas, frías? ¡Raúl! ¿Nos oíste anoche? ¿Quieren saber qué es lo que pienso de cada una de ustedes? Lo van a ver. Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas. ¡Ala! Si te bajara la luna, ¿cómo diablos la cargabas? Si te bajara una estrella, vida mía, te deslumbrabas. Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no seas tan interesada. Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas. ¡Ara! Si te ofreciera un millón, de un calambre te estirabas. Si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. ¿Verdad? Mejor no. No te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no, no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada. Si yo te diera mi amor, la armadota que te dabas. ¡Aba! Si te hablara con pasión, qué soba me acomodabas. Si te hiciera una canción, con el otro la cantabas. ¿O no? Mejor no. No te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, pa' que no me pase nada. Mejor no. No te doy mi amor y le sigo al vacilón, tú eres muy interesada. Ya ven que por mí puedo quedarme. ¿Y ustedes por qué quieren que yo me vaya, eh? A ver, mírenme a los ojos. Mírenme. ¡Mírenme! ¡Achí! ¡Achí! ¿No será porque son ustedes las que están enamoradas de mí? ¡No, no, no! ¡De ti! ¡De ti me queda! ¡No me diga! ¡No me diga enamorada de ti! ¡Mira, mira! A ver cómo te cae esto. Vente, venga, muchachas. Una chamaca me trae de loco, yo sé que le hace muy duro al vacilón. Le hablo de amores, me juzga loco, de vez en cuando se da su resbalón. Yo no sé lo que me pasa, que no me puedo aguantar. Yo no sé lo que me pasa, que no me puedo aguantar. Le hablo de cerca, no quiere hablarme. Habla con otro y empieza a coquetear. Ya me he cansado de ser su maje. Si se descuida, la tengo que agarrar. Yo no sé lo que me pasa, que no me puedo aguantar. Yo no sé lo que me pasa, que no me puedo aguantar. Me pongo un cohete y la voy a gozar, y a la mala la voy a besar, aunque a la cárcel tenga que parar. O cacha, o pincha, o deja batear. O cacha, o pincha, o deja batear.
Quieran, que yo, como quedamos, soy una mujer más. Entonces, ¿puedo quedarme? ¿Eh? Pues, por mí. Y por mí. Bueno, y si a ellas no les importa, pues a mí. Por lo que a mí respecta, previa explicación sobre la cantidad de vergüenza que atesoro. Se acabó el relajo y la promiscuidad y ese asqueroso contubernio que se traen ustedes. Lo sé todo. Un momento, señor. Nosotros no hemos... Con usted no hablo. Pero ya que vive con ellas, págueme los 6 meses de renta que me deben. ¡Basta ya! O no respondo de mí. Por Satanás, viejo insano, que no sé cómo he tenido la calma de haberte oído sin asentarte la mano. Bravo. Gracias. Yo he venido a cobrar, pero si alguno de ustedes intenta tocarme, mando por mis abogados y los meto en la cárcel. Bueno, no es para ponerse aquí. Ah, no. Les tuve consideraciones porque me daban lástima, pero ahora o me pagan mañana mismo o les saco los muebles. Buenas tardes. Ahora sí. Esto es lo único que nos faltaba. Sí, porque si nos corre el viejo, ¿qué vamos a hacer? No nos correrán. Lo juro. Mi sombrero, mi saco. Ahora mismo me echo a la calle y dentro de una hora le sobrará dinero. ¿Pero qué vas tú a hacer? No lo sé. Pero ya está dicho. Dentro de una hora. Yo también voy a buscar, aunque sea un par de pesos. Volveré. Dentro de una hora. ¡Ábranme! ¡Pronto! ¡Ábranme! Y aquí está el dinero de la renta. Y más. Miren, langosta, pollo, vinos, pan, chocolate, de todo. Pero, ¿por qué me miran así? ¿De dónde has sacado tanto dinero? ¿Tanto dinero? Este dinero me lo dio un amigo. ¿Un amigo? ¿1,000 pesos un amigo? Uh-huh. Ni hablar, díganos la verdad. La verdad es... Ay, don Ricardo, ¿qué se me hace que usted ha robado para nosotras? Exactamente. Eso es. Ay, Dios mío, ¿qué ha hecho usted? Y por culpa nuestra. Ahora lo va a perseguir la policía y nos meterán a todas a la cárcel. Bueno, pero no se pongan así. La verdad, este dinero no ha sido un robo, sino... Mire, don Ricardo, esto está muy mal hecho. Nosotras hemos preferido siempre pasar hambre antes que hacer una cosa como esta. Nosotras le queremos mucho y se lo agradecemos. Pero no podemos tomar ese dinero. Es cierto,
somos muy interesadas, pero decentes. Y usted ha robado y no podríamos mirarle como antes. Mire, don Ricardo, mejor váyase. Y si quiere usted regresar, devuelva ese dinero. Y si no, pues... Está bien. Me iré. He sido muy feliz aquí, pero algún día tengo que terminar. Adiós. Adiós. ¿Por qué tan triste? Me han echado, hijo. Les traje dinero que no pude justificar. ¿Cómo creen que lo he robado? ¿Y por qué no les dijo la verdad? Que es usted millonario. ¿Y cómo sabes tú eso? Ah, ¿verdad? Aquí está. Por este recorte de periódico. Aquí lo dice muy claro. Don Ricardo Beltrán, famoso millonario, desaparece. Imbéciles. Esto salió al tercer día de llegar usted aquí. Al principio pensé que usted venía con malas intenciones y por eso me quedé, para proteger a las muchachas. Pero al final de cuentas, acabé por quererlo yo también. Y ahora... Ahora todo se derrumba. ¿Pero por qué? ¿Es verdad? ¿Por qué? Por fin nos salimos con la nuestra. Si no nos salimos, nos echaron. Teníamos que terminar así. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin casa, sin dinero y sin amigos? ¿Amigos? A cualquier cosa le llaman ustedes amigos. Ya ven, ni regresó el viejo ni el joven. Las ratas saben cuando se va a hundir un barco... Y lo abandonan. Pero ellos no pueden ser así. No pueden serlo. Las interesada. Bien nos ha ido. Somos unas pobres infelices. Nos ha servido de dura lección, ¿eh? Sí, y yo ya no quiero ser interesada. Ni triunfar, ni engañar a los hombres, ni nada. Todo lo cambio por alguien que me quiera. Válgame, Dios. Ahora sí, no nos queda otro remedio más que buscar trabajo. Para poder comer... Y vivir como viven tantas muchachas pobres. Si quiere estamos juntas y esta amistad no hay quien la rompa. ¿Por qué no será verdad lo que pasa en las novelas? Donde casi siempre resulta que la muchacha es hija de una princesa. La llevan a un palacio y se casa con un militar muy guapo. Ah, esos son cuentos. Como los de hadas, en que agarras una varita así y luego trazas un círculo así en el aire... Y dices unas cuantas palabras mágicas. Fuchi, fuchi, maca la cachimba. Y de repente, te aparece una carroza maravillosa. Y luego, baja un criado elegantísimo. Y te dice... El coche espera, señorita. ¿El coche? ¿Qué coche? Ese. ¿Y para qué nos espera? Para llevarlas a su casa. ¿A la de usted? No, a la de ustedes. Ay, no, 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 no. ¿No estará usted confundido? No, señorita Julia. ¿Qué será verdad? No sean tontos. Usted nos quiere llevar a una casa maravillosa, donde hay muchos criados y muchos salones, y donde está una señora muy buena que es la madrina de las tres. No,
donde está un señor muy bueno que es el padrino de las tres. ¡Ya lo vi! Esto me huele encerrona. Y a mí. Si quieren, pueden llamar dos policías que las acompañen. ¿Eso es? ¿Qué nos puede pasar si somos las tres? Lo mismo multiplicado por tres. Pues vámonos y que sea lo que Dios quiera. ¡Quédense, muchachas! ¡No! ¿No? ¡Sí, hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! Bienvenidas, señoritas. Pasen. Miren esto. Estamos dormidas. ¿Ya ven cómo todavía pasan estas cosas? Síganme, por favor. Esta es la recámara de las señoritas. El señor les suplica que se arreglen pronto porque las espera para cenar. Con su venia. ¡Miren! No, 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 pellizquenme porque esto yo sí que no lo creo. No cabe duda. Esto es obra del señor. Sí, del señor que nos espera allá abajo para cenar. Porque yo sigo desconfiando. ¡Miren, muchachas! ¡Abrir el vestido! ¡Miren! ¡Ay, no! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué cosa tan suavecita! O estamos soñando o esto es un milagro. ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay, fantástico! ¡Ay, qué horrible va a ser cuando despertemos! Señoritas. ¿Sí? ¿Ya están listas? Sí, pase. El señor las espera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchachas. Buenas noches. ¿Qué es que no hay nada para mí? Y tan elegante. Bueno, pero ¿quiere decirnos qué misterio es este? Ninguno. Todo esto es mío. ¿Tanto robado? No, mujer, no, hijas mías, no. Ya les explicaré durante la cena. ¿Vamos? ¿Vamos? Y decidí abandonar todo esto. Y no me arrepiento. Pues gracias a ustedes volví a vivir, volví a querer y a sentirme querido. Y ahora quiero devolverles un poco del bien que me han hecho, cumpliendo todos sus deseos. ¿Cuáles son? ¿Triunfar en el teatro? ¡Sí! Pues les compraré un. ¿Pero me deja decirle cuál?
el que tú quieras. Segundo, ser famosas. Sí, mucho. Pues montaremos una obra maravillosa como no se ha montado nunca en México. Todos actuaremos, hasta yo. Yo también trabajaré. Al demonio los negocios. Ahora a ensayar, a trabajar y a triunfar. ¿Eh? ¿Y tú por qué no comes? Porque no tengo hambre. ¿Qué? Que ya no estoy en México. No, hombre, así no se puede. Constantemente están equivocando. No. Un momentico, que la que equivocaste fuiste tú, que no sabes mover un pie, ¿eh? Son las dos y luego me echan la culpa a mí. Lo que pasa es que están celosas. ¿Celosas? ¿De qué, chaparrita, si eres muy poca cosa? Celosa. Eres muy tonta. Y tú muy lista, porque bien que andas de resbalosa con quien yo me sé igual que esa. Esa sí, pero yo no. Si yo quisiera, ya me lo traería de cabeza. A ver, repítemelo. ¡Resbalosa ofrecida! ¡Oh, ay, qué bonito! ¡Péguense! ¡Parecen cabareteras! ¡Vulgares! ¡Qué malo! ¡Ay! ¡Déjenme a mí dejarse! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Que no quieren ensayar juntas? ¿Que se pegaron? Entreténgalas mientras llego. Ya voy. Todo por tu culpa. Pero si yo no hago nada. Pues ya ves. Ellas que tanto se querían, que eran como hermanas, ahora se odian. Voy a ver si las pongo en paz por el momento, ya que tú eres el único que lo hará definitivamente. Aunque mucho me temo que va a ser peor. Esa amistad maravillosa está condenada a convertirse en odio. Prepárame el vapor. Tal vez todo se pueda arreglar. Ay, lo voy a sentir mucho, pero ni modo. Bueno, con la señora Esperanza, por favor, de parte de su... sí, soy yo. Martínez de Cementos, Sociedad Anónima y Uloski. Habrá crédito, habrá. Pero faltan. Son igual de ellos si no salen. ¡Fuera! ¿Eh? Van a salir. ¡Ay, sí! ¡Eso me toca a mí! ¡Fuera! Respetable público, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de la inacabable ovación que se me ha otorgado. Muchísimas gracias. Ahora voy a tener el gusto de presentarles a ustedes uno de mis números tragicómicos de mi mejor repertorio. ¿Limpia qué? Apiádese de mí. Ya le pedí perdón antes. Perdón, mangos. Obedezco lo corro de mi teatro. ¡Mi teatro! Lástima del negocio, señor Valdés. Claro, como no le hago gracia. Así, habrá negocio. Hermelinda, escuchado y ríe. ¡Huye, la traidora! ¿Qué, ya están listas? Sí, mi nene. Sí, nene. Ay, resbalosa. Si me vuelves a decir eso, sales con un ojo negro. A ver, prueba. Por favor, que ya van a salir a escena. Tienes razón. Para todo hay tiempo. Ya verás después que terminemos. A ver a cómo nos toca. ¿Y
No hay más remedio. Yo a verle fui. Nunca lo hiciera, de aquella tarde de sentimiento creí morir. Se va a la placeta, coge una escopeta y ahí ocurre al fin un lío terrible, terrible y horrendo, porque Quintín arma la de San Farfán. Ya lo he visto, Jiménez, ya lo he visto. Queda usted despedido. Y al que proteste es usted, Messi. A un perro que pasa, de un tiro le abraza, dos balas seguidas le envía al galán. ¿Listas? ¡A escena! Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta espontánea ovación que tan merecidamente me tributa. Muchísimas gracias. ¿Habrá contrato, señor Jones? Firmaré, señor Larralde. Señor Enríquez, aumente usted el sueldo a todos los que han aplaudido. Ahora, respetable público, voy a tener el honor de presentarles a ustedes, a mis adoradas debutantes, las interesadas. Hijos, hijos queridos, ay, hijos míos. Son mis hijos. ¡Santo Augusto! ¡Corre, abuelo! ¡Esposo mío! ¿Por qué me abandonaste? No, si no te abandoné. Sí. Bueno, un poquito, pero fue por la amnesia, ¿sabes? Pero de aquí en adelante no pienso abandonarte más. ¿No? No, no, no. Me dedicaré únicamente a mis hijos y ojalá algún día ellos lleguen a ser como su padre. ¡Ya van listos los angelitos! Un momentito. ¡Asena! ¡Asena! ¿Qué les estoy presentando? ¡Qué prisa! ¿Quiénes son estos chamacos? Los hijos de Raúl. ¿Y esta señora? Su madre. ¿De los hijos de...? Claro, de los míos. Y ahora, deja que te presente a mis hadas bienhechoras. Ellas han hecho por mí todo. Les debo más que mi propia vida. No tiene importancia. Si hicimos algo fue porque te queríamos bien. ¿Eh? Bueno, y ahora perdónenos, pero es que... ¡Con permiso! ¡Sube esa diabla! ¡Hazme el favor, cara! Tienen que salir. Tienen que salir. Por amor de Dios, no me hagan esto. ¡Ese es un canalla! ¿Qué culpa tiene el público? ¿Y ahora qué me hace? Basta ya de lloriqueos y de tonterías. Ustedes no han estado enamoradas nunca de ese mequetrefe. Les entró por el lado de la lástima, que si el pobrecito a México, que si es como un niño, que si cuchicuchi, y esas tonterías que despertaron en ustedes el instinto maternal, confundiendo una cosa por otra. Quiero decir, una cosa por otra. Y además, tenganlo presente. Ninguna de ustedes está para ser madre de un niño de 30 años. Y además, feo. Dime tú la verdad, pero la verdad de corazón. ¿Tengo razón? Pues ahora que usted lo dice, sí. Es bastante feo, ¿o no? Y muy chiquito y lampiño. Sí, hombre, yo no sé qué le veríamos. Lo que le vieran ya lo buscarán ustedes. Ahora a vestirse nuevamente y a escena. Se nos rompen las butacas. Pues vamos. Yo te bajara el sol, quemadota que te daba. Si te bajara la luna, como diablos la cargaba. Abba. Si te
pasará una estrella, vida mía, te deslumbraba. Mejor no, debajo el sol, ni la luna ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, no seas tan interesada. Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas. Si te ofreciera un millón, ¡ay!, de un calambre te estirabas. Si te lleva a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. Mejor no. Te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni te lleva a Nueva York, no seas tan interesada. Si yo te diera mi amor, la armadota que te daba, si te hablara con pasión, que soba me acomodaba. Si te hiciera una canción, con el otro la cantaba. Mejor no. Mejor no te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, pa' que no me pase nada. Mejor no te doy mi amor, y le sigo al vacilón. Yo no soy interesada. Más corazón interesada. Quemadota que te daba. Si te diera mi amor,
la armadota que pedaba. Que soba me acomodaba. Si te hiciera una canción, con el otro la cantaba. Adolorido, adolorido, adolorido el corazón. Mejor no. Mejor no te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, a que no me pase nada. Mejor no te doy mi amor, ni le sigo al vacilón. Yo no soy interesada. Más, corazón interesada. Las felicito, estuvieron, bueno, estupendas. Felicidades y muchos éxitos, ¿eh? Gracias. Palabra. Ay, Luis, cuando lo vi así, vestido de charro en el palco, por poco y me quedo paralítica. Caballero, qué garganta. Qué barba más cerrada y qué bigote, qué charro para una rumba. Oye, tú, espero que en esta temporada nos hagamos muy amigos, ¿eh? Nos haremos lo que ustedes quieran, a la hora que quieran, cuando quieran. Y cuantas veces quieras. ¡Sí! Bueno, pues, me saludas a mi tía y... y muchas gracias por haberme prestado a tus hijitos. Gracias a ti, primo. Y ya sabes, si vuelves a necesitar una buena actriz, me hablas. Adiós. Adiós, tío. Adiós, tío. Adiós. La próxima vez que se enamoren, que sea una por una y de tres distintos. Aquí no hay más novio que ese, el público. Vamos, vamos. De tarugos algo. Arriba no las pude ver muy bien, pero... espérense tantito y ya verán.